¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa Tierno y Contundente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Dele like, comparta entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 10,000. Mira, el PRM, pues, tenía una actividad de mujeres. Y parece ser que el PRM bajó línea. Y es normal de que usted se haga acompañar de lo que son sus empleados, pero no de la forma, no con la petulencia, con la arrogancia que lo hizo Thelma Batista, directora provincial de salud. Es para que ustedes vean los personeros, las personeras que están al frente de la salud en la República Dominicana, y por eso uno se explica ciertas cosas y ciertos comportamientos de estos pregoneros. En este caso, esta es una pregonera. Vamos a pedirle a Humberto que nos le dé volumen al audio de Thelma Batista para que ustedes vean con la arrogancia y la prepotencia que habla esta mujer a los empleadas, a las empleadas. Violencia triple, porque a las mujeres no se le habla en esa dirección. Adelante, Humberto, vamos. Todas las mujeres de la DPS que realmente se le mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben bastante bien. Y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, mire, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso, como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra, se va a proceder a cancelar a las personas. Y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces, miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van. Porque necesito tener evidencia. Entonces ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo. Y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera. Va aquí. Yo me pregunto. Esa señora tiene instrucción de manejarse así. Porque ella lo dice en su audio. Ella tiene instrucciones. Y tiene instrucciones del presidente del PRM, no de la República. Del presidente del PRM y del secretario y de la secretaria general del PRM, que son los que manejan la parte política. Tienen instrucciones los funcionarios y las funcionarias, porque si no tuvieran instrucciones, no es verdad
que se comportaran de esa forma. A ella le bajaron línea, como bajaron línea en todas las instituciones, lo que pasa es que ella se delató. Ella se delató. Pero ese comportamiento al que ella hace alusión en ese audio es lo que está pasando en cada institución pública. Por eso la salud en este país está colapsada por el manejo que tienen en el sector salud. Atención, Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, mire esta foto de este guardia con su niño en el hombro. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo llevó al Robert Rick Cabral, a la Angelita, ahí en la feria, y tuvo que salir corriendo con su niño, precisamente porque los servicios en los hospitales públicos están en el piso, están en el suelo. Entonces, este ciudadano, desesperado, angustiado, y los médicos que no le importa que usted se vaya muriendo, ellos lo dejan ahí y lo atienden cuando le da su gana. Él dijo, yo no voy a dejar morir mi niño, tengo que llevármelo de aquí. Y no le da vergüenza al Servicio Nacional de Salud, al señor Mario Lama, no le da vergüenza al ministro de Salud, no le da vergüenza al presidente de la República que la salud en la República Dominicana ande así. Y entonces una directora provincial esté forzando a las empleadas del área de salud para que vayan de manera obligatoria a una actividad. ¿Quién ha dicho eso? O sea, ¿cómo que se están manejando esta gente, por Dios? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Matavieja, tú sabes a cuánto ha subido la persona del 2022 a febrero del 2023. 1,400,000 personas están pasando hambre en la República Dominicana. Del 2022 al 2023, 1,400,000 personas. Óigame, solo de octubre del 2022 a febrero, anoten bien, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, Matavieja, estamos hablando de 5 meses. En 5 meses, 1,400,000 dominicanos han pasado a pasar hambre. Óiganse esto. Esto lo dice un estudio de inseguridad alimentaria realizado no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Inseguridad alimentaria, de esto, 142,000 en situación de emergencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo este estudio? Que 142,000 personas están en situación de emergencia, que no encuentran qué comer, con qué alimentarse. Por eso estamos hablando de tuberculosis en los hospitales públicos, sencillamente. ¿Saben cuáles provincias tenemos los principales problemas? Anote ahí. Provincia Bauruco,
provincia de Las Piñas, La Altagracia, Monte Plata, Pedernales y San Juan de la Maguana. Oye, 142 mil personas están pasando hambre. Y así me quiere hablar el PRM y Luis Abinader de reelección, cuando 1.400.000 personas en la República Dominicana hoy no están comiendo lo que comían antes. Óigase bien, 1.400.000 personas. Y el programa de Supérate, Desespérate. Bien, gracias. Gloria Reyes ha colapsado, lamentablemente. O la han hecho colapsar. La han hecho colapsar. Ahí hay un diputado de una familia presidencial, que supuestamente, según las informaciones que nosotros hemos recibido, ese diputado supuestamente dirige una red a lo interno de esa institución para desviar los fondos que deberían ir destinados a caer en la tarjeta de los pobres. Esa es la información que manejamos. Y ese diputado, al parecer, está haciendo lo que le da su gana en Supérate. José Ignacio Paliza y el propio presidente Luis Abinader, los caídos, se lo mandan a Gloria para que ella saque los nombres. A los caídos y a todos sus familiares, en una institución que debería jugar otro papel en momento en que 1.400.000 personas hoy en la República Dominicana no están comiendo lo que deberían comer. Y el gobierno no hace nada con esto. Entonces, esa es la situación por la que está atravesando el país. Ese es el problema mayor. La falta de comida, la falta de medicamento. Por eso crece la tuberculosis. Porque cuando la gente no se alimenta de manera adecuada, lamentablemente se enferma. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Luis Abinader? Ah, no, que usted no es culpable. Usted no es culpable, carajo, que 1.400.000 personas hoy estén pasando hambre. Usted no es culpable, ¿verdad? Yo soy el culpable. Usted no. Su sistema de salud. Usted no es culpable que el sistema de salud hoy esté por el suelo. No. Usted no es culpable, ¿verdad? No, usted no es culpable. Culpable soy yo. Usted no es culpable que los agricultores hoy estén acorralados. No, Luis, usted no es culpable. Yo soy el culpable de que esos agricultores hoy estén prácticamente desapareciendo. Entonces, esa es la situación del PRM y del gobierno de Luis. Y por ende, de Luis. Luis es el culpable número uno de la situación que vive el país. Por ser un mal gerente. Por no saber gobernar. Por tener gente en los puestos que no sirven. Porque es el que tiene esa persona en los puestos. Lo que no le saben responder. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente de la República? Que mientras el país se muere de hambre,
usted está en cónclave internacional que no le va a aportar absolutamente nada al país, que no sea cumplir con una agenda internacional. Para nada. Y el país con hambre. Entonces el PRM no tiene capacidad para gobernar más de 4 años. Por eso, en el 24 se van. Vamos a la pausa y retornamos. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.